Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox. Y bueno, en este vídeo vamos a seguir un poquito con la historia principal, ¿vale? Vamos a ver qué se cuece por el mal no. No se puede, claro que no se puede. Esto, como veis, es un modificador, no es en sí no es un arma como tal, ¿vale? ¿Veis? La podemos poner como la anterior. Incluso le podemos poner el cañón de onda Z, que era el que tenían nuestra otra arma. O sea, que tampoco es que sea la gran cosa esto, ¿vale? Y no me ha convencido mucho. Pero bueno. Vamos a quitarnos caca de en medio. Fuera, fuera. No. Vale. Y nos tenemos que preparar. Y para ello, obviamente, vamos a llevar. Porque me habéis comentado que. Me voy a equipar primero. Lo bueno, ¿vale? Esto. He dicho esto. Gracias. Esto no. Esto. Y esto. Ok. Perfecto. Señor. ¿Qué? ¿Cosworth quiere hablar conmigo? ¡Cosworth! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Cómo? Aquí. Cosworth, dímelo, compañero. Codsworth. ¿Puedo acompañarlo, señor? ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, señor. No, quería hablar con él. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aparcado. Sí, gracias. Será todo un placer. Cotsworth, ¿te apetece vigilar a este por mí un rato? Por supuesto, señor Garmi. Vamos a mandar a este aquí, ¿vale? Donde van a estar todos nuestros compañeros. Y como vamos a ir a una zona repleta de radiación, ¿por qué no mejor llevamos a un robot? Además, un robot como Cotsworth, ¿no? Tengo algo un poco distinto para ti. Los exploradores han encontrado un buen sitio para un Anda, asentamiento. ahora me das un Cuando lo asentamiento. despejes, coloca una radiobaliza para que los colonos se enteren. Antes de que te des cuenta, tendremos una nueva granja en lugar de un yermo. Ahora. Recuperaremos la Commonwealth poco a poco. Ahora me dan una de estas. Hola. ¿Necesitas algo? Espérate, porque quiero cambiar unas cosas. Claro. lo que quiero es quitarle toda la mierda que le he dado, ¿vale? Porque si no, no, no mola. ¿Algo más? Nada. No, nada. Bien. Si la necesitas, señor, tengo agua ¡Oh! purificada para Cosworth, usted. eres el mejor. Bueno, vale, este vídeo va a ir un poquito también de preparación. Como se trata de ir a una misión principal, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vale, vamos. Puedo permitirme dejar eso. Esto fuera. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto fuera. Este modificador se puede. Es un poco caca, en verdad. No es. No tiene nada especial, pero supongo que si se lo quito. No, no se puede volver a poner. Simplemente es borrarle la pintura, porque no es. No está. No habré desguazado la de esto de los gatos del átomo, ¿no? Que me da un poco igual, no voy a mentir, ¿vale? Pero. Salimos. No creo, porque no se puede tunear. Veis aquí. Camiseta que nos dé Zeke. Vale. Vamos a ver qué me dice Cosworth. Oye. Señor, ¿es acaso un buen momento? Claro. Claro, Cotsworth. ¿Qué hay? Ah, solo quería hacerle una pequeña confesión para desahogarme. Solo quería decirle que para mí es todo un honor acompañarle. No se imagina lo horribles que han sido los 2 últimos siglos. La destrucción inicial, no saber si usted y su familia estaban bien. Fue un alivio encontrar la entrada intacta. Voltec no nos dejó llevarte. No se preocupe, señor, ya que comparto por completo sus prioridades. Lo primero es poner a salvo a la familia. Y sí, aunque inicialmente fue duro, al final conseguí salir adelante. Al principio me centré en el trabajo y estuve atareado día y noche. Créame si le digo que había mucho, pero al final solo quedaron tareas menores. Me salvaron los recuerdos, señor. Sus recuerdos y los de la señora, los del joven Sean, de su amor y bondad. Continué movido por la esperanza de que, si no usted y su esposa, algún día aparecerían Sean o quizá los hijos de Sean. Pero vamos, Sean no se iba a acordar de él, ¿eh? Siento haber tardado tanto.
Ojalá pudiéramos haber salido todos como una familia. Yo también, señor. Yo también. Es una lástima. Solo quería que supiera cuánto aprecio a su familia. Para muchos, no soy más que un robot, pero confío en que me vea como algo más. Yo también te considero de la familia. Estamos en este mundo para mucho tiempo. Juntos. ¡Qué bonito! ¿Cómo? No sabe hasta qué punto me alegro de que me lo diga. Me siento recargado al máximo. Bueno, se acabó la cháchara. Habrá que ponerse manos a la obra. Vale, que a ver, es lo que digo. Aunque obviamente la zona esta sea una zona de radiación, nuestros aliados no les va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que... Sí que sé, por darle un poquito de ni siquiera. Vale, esto lo guardamos. Me llevo mis armas. El blindaje de perro se lo tendría que dar a este. Esto las debería de vender. Por... Sí. ¿Sí? Porque no me hacen falta. Carla. ¿Necesitas alguna cosa? Hay mucho camino desde aquí. Venga. Déjame ver lo que tienes. Esto es lo que tengo. Vamos a vender la serva armadura que sobran. Vale. Perfecto. ¿Algo más por aquí que no me interese? Mira, ya que estamos. Tengo que dejar muchas revistas, ¿eh? Vale. Vale, va. No me voy a parar ahora a comerciar. Vamos a guardar cosas. Que ahora vamos a lo que nos interesa. Vale, guardamos una gafa. Vale, tallarines. Me voy a llevar bastantes Radaway, ¿vale? Esto hay que verlo, ¿vale? Coraza de titanio de la T-45. Ahora la pregunta es, ¿qué armadura nos llevamos? Lo lógico es sería llevarse las piezas de esta, que es la mejor serva armadura, junto con algunas piezas de la T-60, ¿vale? Que es la otra mejor. Esta la tenemos completa, así que no tenemos problema. Y de hecho es lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque, como digo, esta serva armadura es mejor. Vale, pues vamos a... Nos falta pierna derecha y brazo derecho y cabeza. Muy bien. Pues venimos aquí. Vale, hemos dicho pierna derecha, brazo derecho y casco. Vale, y ahora hacemos así. Y a esta le hacemos así un poco de magia. Vale, y ahora la vamos a tunear. Esto es la gracia de este juego, ¿vale? Y otra vez lo he hecho mal. Ah, no. Este que está a punto de agotarse, que lo he usado siempre para mover las serva armaduras de un sitio a otro. Te digo, esta es la gracia de la serva armadura, ¿no? Convertirlo en piezas intercambiables. Vale, ahora mismo con esta serva armadura, a ver hasta cuánto la podemos tunear. Que es lo que nos interesa también, obviamente. Vale, esta la tenemos en módulo B. Ahora la podemos poner al máximo. Vale, vale, espérate. Brazo derecho, módulo F. Espero que me lleguen los materiales. Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Que es esto. Vale. A ver, la X. Esta la vamos a... Mark 7. Me va a faltar cerámica. Yo me parto, os lo juro, ¿eh? Me parto de que me vaya a faltar cerámica. Me parto y un montón. Oh, porque el mundo no me quiere. Ven aquí, dime que tienes un envío, ¿sí?, de cerámica. Carla. ¿Necesitas alguna cosa? Sí. Hay mucho camino. Vamos a ver lo que tienes. Esto es lo que tengo. Vale. A ver. Oh, chatarra de cerámica. Lo que sea. No. Vidrio, te diría que sea de vidrio. Amianto, circuitería, cristal, tornillo, tu puta madre. Nada, no. No podemos hacer mucho más, de todos modos. Coma cerámica. ¡Una taza de café! Una tetera.
Vale, lo único que tienes, en serio. Da igual. No pasa nada. Esto también, ¿por qué no? Tengo mucho dinero. Hombre, Cosworth, no empecemos, ¿eh? No empecemos. Vale, a ver si puedo hacer alguna. Esta está a nivel 4. O sea, vamos a intentar mejorar esta. Esto, si mola, ¿veis? Y ahora. Y esta ya hemos quedado. Hemos dicho que ya. Bueno, esta es la Mar 5, ¿vale? O sea, no está mal. Vale, ahora lo que nos interesa es la pintura. Le vamos a poner la pintura con revestimiento de plomo que aumenta la resistencia a la radiación, ¿vale? Porque lo que os estaba comentando antes. Vale, vamos a mirarlo. Antes que nada, espero que me llegue para todas nuevamente. Me habéis dicho que coja el traje. El traje que. Me pica un. ¡Ah! Perdón, le he dado un golpe al. El traje protector. Where are you? Que solo tengo uno. Yo juraría que guarde más, pero bueno. Que sí, da más 1000 de radiación. Pero con todas las partes de la servo armadura. Esta. De hecho, ahora mismo. Mira, para que veáis. Ahora mismo. Cada una de estas partes da 150. Son 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Son 750. ¿Vale? Más el torso, 300. O sea que ya tenemos 1050 de protección a la radiación. Y como digo, si le ponemos el revestimiento de plomo. Que por algún motivo gasta fibra óptica. De titanio. Hombre, estaría bien, pero bueno. Vamos a tener una resistencia a la radiación mucho más destacable. ¿Vale? Y me llega, me llega. Más que 1000, mucho más, vamos. Vale. Y el casco fotovoltaico. Actuación bajo la luz. Bueno, muy bien. Vale, hay algunas mejores, sí, lo sé. Vale, bueno, mejores en lo general. Pero como vamos a ir a una zona complicadilla, el faro lo voy a dejar de serie, no me voy a complicar. A ver si le puedo poner algo. Cada un punto en la brújula. ¿Y aquí qué? Vale, aumenta la inteligencia. Elimina la radiación de la comida y el agua consumida. Vamos a poner esto, que suena un montón de bien. A ver qué más tenemos. En las piernas. Aumenta la capacidad de carga, me mola. Y esto, la velocidad de. Paso. Amor, capacidad de carga. Siempre mola. Brazo. Añade daño. Aumenta el daño sin armas. No, casi todos los brazales sirven para lo mismo, ¿eh? Nudilleras oxidadas, vaya tela. Ahora aquí le vamos a poner también lo mismo. Amortiguadores calibrados. El torso. Todavía no podemos hacer los más tochos, sobre todo los propulsores, que es el más tocho, obviamente. Pero mira, este suena bastante bien, ¿eh? El daño cuerpo a cuerpo solamente, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena. Y los brazos hemos dicho que nada. Paso. Brazo nada, brazo nada. Bueno, pues nada, no está mal. Me da pena lo de esta, no poderla subir al máximo. Porque me sigue faltando cerámica, es muy triste. Con la de tazas de café que me he encontrado por el mundo. Pero bueno, antes de seguir con esto, vamos a dejar aquí lo que nos. Vamos a coger lo que nos interese. Vamos a coger de ayuda, obviamente. No, si por Radaway Radex no va a ser, ¿eh? Ya os lo digo. Vamos a coger 15, ¿no? 16. Voy a ir con bastante, ¿eh? No me la quiero jugar. Esto igual. Vale, aunque es mucho peso. Pero bueno. Oh, joder. Como digo, hace falta sangre irradiada. Me da rats. Muy bien. Vale, suero misterioso. Tengo el suero misterioso aquí. Esto me vendría. Me voy a llevar uno por si acaso, ¿eh? No podemos conseguir más y no sé si al final si se puede vender o algo a este tío.
Esto lo usaremos más adelante, supongo. Pero bueno. Vale, pues 306 de espacio. Este arma no la podemos llevar, desgraciadamente, porque no la podemos usar con servo armadura. Esto para mí. Así que vamos a buscar una que nos mole un montón. Tenemos la hoja de Pigman, que es así. Pero hombre, a ver. Espada de Drowne. Daño por radiación no me parece efectivo. Como vamos a ir a una zona llena de radiación, creo que va a ser buena idea llevarse... ¿Dónde está? Esta, que causa más daño a los necrófagos, ¿vale? Porque imagino que habrá bastantes necrófagos, ¿vale? Es una cosa que se me viene aquí a la mente. Y como tenemos ya a nivel máximo, podemos ponerle el módulo de aturdimiento, que va a hacer que el daño sea mucho mejor. De hecho... Claro, es que tenemos la venganza del general Chao, que hace más daño. Pero... imagino que esto viene bien, ¿no? Sí, vamos a llevarnos esta. Y todas nuestras armas. Perfecto. Y lo más importante, vamos a coger... a ver. Vendaje. Esto es fundamental. Oye. Por supuesto. Hacemos así. Míralo, todo un señor, sí que sí. Bueno, pues estamos listos. Ahora sí, de verdad, vámonos. ¡Oh! Alma resplandeciente. A ver, me voy a equipar. A ver cómo vamos. Lo voy a... a ver qué tenemos por aquí. No, no me voy a curar la salud, ¿para qué? La salud, digo, lo otro. Vale, estamos listos. No me dejo nada. ¿Veis? Tenemos 1650 de protección contra la radiación, que es bastante más de lo que da el traje, ¿vale? Así que creo que muy bien. Bueno, pues vamos a ir... Mira, tenemos el Palacio de la Chatarra, que puede que haya enemigos. Ay, vale, sí, lo que iba a hacer antes de que se me olvide es... esto, no. Esto tú estás puesta. Esta la ponemos aquí. Tengo 410 de capacidad de carga, ¿eh? Y solo 98 de peso, ¿eh? Está muy bien. Vale. Solo pensaba en lo maravilloso que... antes que nada, porque me quiero asegurar de no hacer ninguna cagada. Vale, está toda la salud al completo, ¿no? Vale, eso es lo único que quería mirar, ¿vale? Por si acaso, porque imaginarse que voy y se me parte una parte nada más al llegar. No estaría guay, ¿a que no? Bueno, pues creo que ahora sí, de verdad. Vamos a ir al Palacio de la Chatarra, el cual nos coge de camino. Había supermutantes la última vez que fuimos y es muy probable que los vuelva a ver. Así que vamos para allá. Y vamos a entrar, vamos a comprobar de lo que somos capaces. ¿Qué es eso? ¿Tú qué crees? Tu peor pesadilla. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Eso no, no quería empezar así de mal, ¿eh? Cambia de arma. Vale, bueno, sí. Cosworth ha sufrido las consecuencias. Cosworth no puede morir, ¿verdad? Señor Supremo Supermutante. Estoy herido. Ahora me pone una de estos. Cosworth ha muerto. Y os juro que dejo de jugar a este juego para siempre, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? O sea, ha quedado de verdad que está... Calla. Sí, hombre. Esto me viene muy bien. Esto también, Cosworth, ¿qué? Te has quedado patidifuso, ¿eh? ¿Cómo puedo recuperarlo a Cosworth? Hay que esperar, supongo, ¿no? Obviamente, usarle un estimulante no... no tiene mucho, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hace, chaval?
se bañará en tu sangre. Vale. Recordad que estamos ahora mismo en dificultad difícil, A ver. Vamos a usar. ¿Te mueres? Gracias. Venga. Esta arma, aunque no lo parezca, es la que más DPS, daño por segundo, hace, Por los 5 segundos, por los 25 de daño extra que hace. Primado. Ojo, que ya estamos hablando de... Hijo perro. Tío, cómo baja la vida, No, nada. A ver. ¿Qué coño ha sido esta explosión? Venga, muere. 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 Gracias. Madre mía, con las armitas que se gastan aquí los colegas, Las armitas y lo que no son armitas. ¿Cuánto? Ya he gastado un montón de... de mierda nada más por venir, Vale, ¿alguien más? ¿Cosworth qué? Ahí está Cosworth. Buen chico. Vale. Los sabuesos han desaparecido, tío. Voy a coger la carne. Que me viene bien para quitarme radiación. No, tú no. Vale, y había otro por aquí, ¿no? No, ya no. Vale. Bueno, ha estado bien, Aunque jodido el colega, El primado ese, Yo pensaba que ya no había más clases de, diferentes, pero parece que sí. Bueno, da igual. Tengo como muchas cosas que las podría desguazar ahora. Pero vamos a... Lo peor del medidor de radiación, cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero del medidor de radiación de la... de la servoarmadura, es que no te dice cuánta Espera, por aquí. No te dice cuánta radiación. O sea, el tope del esto es 10. O sea, si es más de 10, no lo sabes cuánto es exactamente. De verdad, hay una parte ya rota. Vale, imagino que esto es porque estamos acercándonos, ¿no? Estamos empezando a radiarnos un montón. A ver, poquito a poco, ¿no? Pero bueno. Imagino que la armadura tiene su de qué. Borde del mar resplandeciente. Bueno, ya estamos llegando. Espera que seguimos. ¡Ajá! Va, espera, que ahora hay que... ¡Ah! Hasta la otra punta. Muy bien. Madre mía, Esto es como la zona cero, ¿no? Se podría decir. O debería ser, me voy a poner esto, ¿vale? Porque es lo que digo, aquí debería de haber necrófagos a montones. Debería, ¿no? Madre mía, meterse aquí tiene que ser rico, rico. ¿Esto qué es? Necrófago salvaje marchito. Bueno, normal. Vamos a comprobar que esta espada es muy es útil. Hay mucho, Buena. Madre mía. Eso ha sido un buen golpe, A mi Cosworth no, Vamos. Sí, sí, sí. Fíjate que me estoy irradiando, no sé si es por el agua o... No bebas de aquí, Por Dios, no bebas de aquí. No, no, es porque la zona esta ya... Vamos a empezar... A ver si esto, uno de estos me baja. Sí, me baja bastante, vale.
Por aquí. Madre mía. Vale, los subidones son por las explosiones de radiación, por así llamarlas. Pero bueno, vamos bien, ¿eh? Ahí hay algo, ¿eh? No sé lo que es, pero... no es un sitio... o sea, este sitio no es un sitio al que me gustaría volver muy a menudo. No os voy a mentir. ¡Hostia! Ah, bueno, es un sanguinario normal, ¿no? ¿Tú? ¿Qué hiciste? ¿Tú? De verdad no me ha visto. Ok. Bueno, vale. No, ¿eh? O es más grande de lo que... ¿es más grande de lo normal o me lo parece a mí? Muy bien. Venga. ¡Oh! Bueno, chaval. Ya está, ¿no? Joder, deja de cogerme, copón. Tío, es que a ver, es que el combate cuerpo a cuerpo es más fácil con el Bash, tío. Es que si no, te desequilibran y no te dejan atacar. Popón, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, que hay otro. ¡Oh, oh, 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 oh! Ojo, ojo. No me ha quitado tanto. A ver si el módulo de aturdimiento del arma sirve. Tío, deja de cogerme, por Dios. Pesado, cansino. ¡Ah! Oh, perdón. No te puedes mover. ¡Ah! Así me lo cargo, vamos. No lo voy a dejar que se levante, va. Míralo. Y no tienes pene. Vale. ¿Hay algo por aquí arriba? ¿O qué? Tiene que haber un nido o algo, ¿eh? Bueno, el Rad-X veo que no me sirve de mucho. No hay nada, ¿no? Madre mía, ¿y eso qué? ¿Esto está aquí en medio? Tío, es que hay muchos sitios que me entran ganas de visitar. Pero estando aquí metido, en el más resplandeciente, digo, tampoco quiero abusar, ¿eh? Ya no me reiré tanto cuando me rompan la selva armadura, ¿eh? Ya lo digo. Aparte de que pierdo el blindaje, pierdo la resistencia a la radiación. O sea que... ¿esto qué es? Tocho moscas. Paso y mucho. No sabía que había tantas zonas por aquí dentro. A ver, se podía suponer, ¿no? Pero yo qué sé. Algún día investigaremos un poco más el más resplandeciente. Cuando lo tengamos dominado. Muy bien. ¿Cuánto queda? Coño, pues queda, ¿eh? Aunque parezca que no, queda. Sube. Me va a dar radiación esto. Mucha radiación. Ya está. Estamos bien, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Vale.
¿Solo hay uno? Ah, no. ¿Habrá una reina mutascorpio o algo también? ¿O no? Quizá a lo mejor el de esto que me daba tengo también algún arma que hacía daño extra a los animales. Lo que no sé si ahí cuenta a esta gente, a los mutascorpios, a los sanguinarios y todo eso. Vale, bien. ¡No! Se lo di a Cosworth. Vale, muy bien, Cosworth. Eres el amo. Bueno. No creo que encuentre muchos sitios para cocinar aquí. Pero me lo llevo, ¿vale? Vale, todavía seguimos. ¿Cómo va el tema de la radiación? ¿Algún sitio donde lo pueda ver? Oh, según el medidor ese, muy poco, ¿eh? Pero bueno. Vaya tela, tío. Y seguro que hay un montón de cosas guays por aquí. Es que me lo huelo. ¿Es un refugio? ¿O no? No. Hombre, más idóneo que tú, que eres un robot y eres inmune a la radiación, no creo, ¿eh? Coño, no puedo subir. Esto es la zona cero, ¿verdad? Míralo, el hijo de puta que se ha hecho una casucha. Me parto. Tiene que ser un necrófago, vamos, no me imagino. Cráter del átomo. Contaré los cadáveres de los herejes que he quemado. Y cada uno de ellos llevará una sonrisa a los labios del átomo. ¿En serio? Al final, todos somos hijos del átomo. Disculpe. Que el resplandor del átomo guíe tus pasos. ¿Qué pasa? Que la división te dé la paz. Ok. Obviamente no me puedo llevar nada, pero lo mismo tiene algo interesante que sí me pueda llevar. ¿Cómo puede vivir gente aquí siendo normal? O sea, yo con la radiación me muero. Yo no sé vosotros, pero yo me muero. Pues ni siquiera es aquí, ¿eh? Ah, es ahí, vale. Ah, los hijos del átomo son todos, ¿no? Nadie escapará a la gran división. Claro. Que el resplandor del átomo guíe tus pasos. La gran división es el... es dividir entre cero. Esa es la gran división. Alto ahí, visitante. ¿Qué pasa? Te acercas al territorio sagrado del átomo. ¿Por qué? Explica tu propósito. Ah, esta. O te dividiremos en su presencia. ¿En serio? Estoy aquí porque necesito vuestra ayuda. ¿Buscas la división? ¿Has venido a fusionarte con el átomo? No. ¿A dividirte en su gloria infinita? ¿O quieres derribar a sus fieles? Estoy buscando a un tal Virgil. ¿Virgil? Sí. Conocemos a Virgil. Ajá. ¿Y ahora qué? ¿Tienes un momento? ¿Qué necesitas de mí, criatura? ¿Ayuda o qué? Dime si puedo hacer alguna cosa para ayudar. Eres muy amable, pero el átomo no... La gente está un poco para allá, ¿eh? Tengo que hablar contigo. ¿Qué necesitas de mí, criatura? Bueno, busco a alguien llamado Virgil. ¿Lo has visto? Sí, lo conozco. ¿Qué quieres de él? Oh, gracias. Solo necesito que me dé cierta información. Ya veo. A decir verdad, ese Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa al átomo. Aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones, apenas hemos tenido contacto. Evidentemente quiere estar solo. Lo encontrarás al suroeste del cráter, viviendo en una cueva. Yo me acercaría con cuidado. Creo que no le gustan las visitas. Vale. Todo loco. Ahora que lo pienso, me debería haber traído el traje protector. Solo por el... Ah, el cepillo de dientes lo puedo coger, como lo llevo. Causa un 5% más de daño. Oh, mira, mira qué oportuno.
Bueno, el caso que... Que si en algún momento me tuviera que quitar la serva armadura por lo que fuera... Nos guiará a su gloriosa división. Claro que sí. Pues sabéis lo que quiero decir, ¿no? Que mejor ponerse rápido el traje de protector. Vale, para el sureste, para allá. Tenemos que hacerle varias visitas a este sitio, ¿eh? Nos lo podemos permitir perfectamente, sin problema. Así que estaría bien. Ahora, no me esperaba que me dieran tan suprema paliza los supermutantes aquellos, ¿eh? Lo bueno es que la próxima vez que vengamos podemos ir directamente hasta... Bueno, esto es el centro. Bueno, hasta aquí, ¿vale? Y investigar un poquito la zona a nuestro antojo. Ah, que me salgo del mapa, de verdad. Está bueno eso, ¿eh? Voy por aquí, ¿vale? Me parece que este... Que quieren que vaya por aquí. Entonces... Madre mía, ¿no? Se están pasando un poco, ¿no? Voy a ir al epicentro, epicentral. Sí, pero básicamente... Tiene pinta de que son la zona cero, ¿eh? Va a ver el núcleo, sí. Así que nada, muy bien. ¿Y esto? Uy, ¿eso qué es? Lo siento, esto hay que mirarlo. Un vertiver hundido en el... Me cago en... Tío, no, pero no. No te me eches encima, hijo de puta. Vamos. Tío, qué pesado soy, eh. Madre mía, que lo veo. Te pincho. Acechador, ojo, eh. A esto les hago daño extra con... Sí, pero tiene, este, es que este aquí tiene mucha vida, eh. Bueno, vamos a cargarnos a este. ¿Qué coño? Vamos a cargarnos a este para poder estar los dos centrándonos en uno. A ver si me gusta. A probar algo nuevo. No parece que haga mucho esto, ¿eh? Bueno, algo le hace, ¿eh? Lo siento, dolor, ya lo sabes. No tarde. Venga. Suficiente. Muere. Muere ya. Que te muera. Que te muera. Gracias. Me voy a subir ahora. He venido por si hay algo, ¿vale? Me voy a lo próximo que me voy a subir. Esto no. No me hace mucha falta. Va a ser el perk médico, ¿vale? Que me subí solo uno. Y la verdad es que vale muy bien. Tanto para los estimulantes. Como para la... No sé dónde voy. Tanto para los estimulantes como para las... De esto. La... Los Radaway. A ver. No. Vale. Vale. Leyenda del yermo, ¿ya? A ver. ¿Cuál es el complicado? Yo doy por hecho que es este, ¿vale? A tu casa. ¿Dónde está? ¿Quién falta? Sí. ¿Ves? Nada. A ver, Cosworth, dame... Esto por aquí. A ver. A ver. Bueno, antes de que se me vaya, ¿vale? Como digo, vamos a subir médico, ¿vale? Es un 60, un 20% más, ¿vale? Lo que nos curan tanto Radaway como el otro.
y actúan con más rapidez. Y este nivel, para el último nivel de dificultad de supervivencia, tiene que ser vital, vamos. Y lo podemos subir ya. Ya lo podemos subir todo, creo. Porque ningún perk requiere más de nivel 50. Aunque claro, antes hay que tener todas las percas al máximo, obviamente. O sea, hay que llegar. Muy bien. Armas aguijoneadores. Me gustaría cogerlo, lo que hayan soltado. Como digo, por si alguno no lo sabe, no me he traído el brazo de sanguinario porque es un arma de tipo guante. Y las armas de tipo guante, como pasaba con el servopuño, no se pueden usar teniendo servo armadura, ¿vale? Para el que no lo sepa. Ahí está la cueva. ¿Algún peligro más? Madre mía, ¿eh? Radiación in the air. Anda, mira, pues sí. No. Tío, qué coñazo, tío. Que prefiero ir así, porque si no me voy a estar cogiendo todo el tiempo. Vale. La cosa es que haga varios ataques seguidos. O ninguno. También, ¿vale? Nada, no ataca. Ahora, coño. Ahora es que te desequilibra igual, por eso el... Vale. No, quédate ahí. Está muy guapo. Esa pose me mola. Que te quedes ahí. Están rotísimos, ¿eh? Armas electrificadas con... Ya le estaba pillando el tranquillo. Armas electrificadas contra los sanguinarios, vamos. Sí o sí. Bueno, ya hemos llegado. Cueva rocosa. Bueno, como si fuera la única. Vamos para adentro. Aquí también habrá radiación, por supuesto. Voy a ir con cuidado, de dos modos, ¿vale? Por eso mismo. ¿Qué tipo son? Mar 3, vale. No, no son enemigos, ¿eh? Vale. Espérate. Pero esto me lo llevo, que es experiencia, vale. Hola. Es un supermutante. Sin movimientos bruscos. Sé que vienes del instituto, así que ¿dónde está Keno? También tiene sentido. Prevenido mientras me distraes, no te va a funcionar. Con las gafitas, no, qué mono. Soy estúpido. Sabía que lo mandarían. Cálmate. Keloj ha muerto. ¿Muerto? ¡Qué gracioso! ¿Muerto? No me mientas. Tengo un trocito de su cerebro en mi bota, si lo quieres. No te miento. Lo he matado yo. ¿Tú? Keloj era implacable. Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante tantos años. Sabía que lo mandarían. Así que intenté prepararme. Pero no tenía claro si lo lograría. Y tú también. Lo has matado, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? Bueno, voy a intentar. ¿Por qué te fuiste del instituto? Sé que viniste de allí. ¿Te has enterado de la fuga? ¿Cómo? No, da lo mismo. No voy a volver. No puedo regresar. Mírame. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Necesito la información que tengas. Cualquier cosa que me permita entrar en el instituto. Disculpa, ¿qué? ¿Quieres entrar en el instituto? ¿Has perdido el juicio? Además de ser prácticamente imposible, aunque lo lograras, morirías al instante, casi con toda seguridad. ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? Me voy a decir intento tal cual. Encontrar a mi hijo. Bueno, no voy a conseguir la... lo de persuasión. Oh, no. No tenía ni idea. Lo siento. Sí, en el pasado el instituto secuestró gente en la Commonwealth. Si tu hijo es uno de ellos, es comprensible que quieras entrar allí. Puedo ayudarte, pero voy a necesitar algo a cambio.
Venga. Si me ayudas, yo te ayudo. Muy bien. Si te ayudo, tendrás que hacer algo por mí. Antes de verme obligado a marcharme, trabajaba en un suero para revertir la mutación. Podría volver a ser normal, ¿lo entiendes? Si consigues entrar, necesito que busques en mi antiguo despacho y me lo traigas. Creo que es una petición razonable a cambio de mi ayuda. Muy bien, tratemos los detalles. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto los synths? Sí, usan una especie de teletransportador. Vaya, esto no lo sabe mucha gente. Es un secreto que guardan celosamente. Has hecho los deberes. Lo suelen denominar repetidor molecular. No comprendo del todo la base científica, pero funciona. Te desmaterializa en un lugar y te rematerializa en otro. Sé que parece una locura, pero es así. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. ¿Lo entiendes? La única. Eso quiere decir que vas a tener que usarlo. ¿Has visto algún cazasynths del instituto? Un montón, sí. Claro, a un montón. No me tomes el pelo. Si llegas a ver a más de uno, no estarías aquí conmigo. Ya no son patatos. Los cazasynths son synths del instituto, creados con un solo fin. Son cazadores. Si una operación sale mal y desaparece un synth, envían a un cazasynths. Son muy buenos en su oficio y vas a tener que cargarte a uno. Vale. ¿Por qué de matar a uno? Porque quieres entrar en el instituto, ¿recuerdas? Tienen algo, ¿no? Especial. Son el billete de entrada. Los cazasynths cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el repetidor del instituto. Va integrado en un chip que llevan en la cabeza. Necesitas el chip, pero para ello debes encontrar a un cazasynths. No sé dónde podrás encontrarlo. No han mandado a ninguno para que venga a por mí y esperar aquí. No parece muy buen plan. Vas a tener que localizarlo tú. Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo. Pero del trabajo sucio te encargas tú. Vale. Vale, manos a la obra. Vale. El punto de inserción principal de los cazasynths está en las ruinas de CIT, justo encima del instituto. Te conviene ir allí. El repetidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. El Pip-Boy lleva radio, ¿verdad? Pues sí. Cuando llegues a las ruinas, sintonízala en el segmento inferior de la banda y presta atención. Escucharás las interferencias. Sigue la señal y te llevará hasta un cazasynths. Luego, solo tienes que sobrevivir. Joder, lo no pinta. Te voy a mentir. Tienes pocas probabilidades. Pero si lo consigues, acuérdate de lo que te dije del suero. Lo necesito con urgencia. Yo espero que encuentres lo que buscas. Vale. Mola un montón esto, ¿eh? Un supermutante. Hombre, no esperaba un supermutante, la verdad, pero... No sé cómo funcionan los supermutantes. Sé que los necrófagos sí pueden vivir durante muchos años. ¿Vale? Permiso, Doc. Joder, sí. Choque sign for toddlers. Toddlers, no sé qué significa. Imagino que tiene que ser de ver algo es con... Bueno. Con los bebés, ¿no? Nada que me interese, lo siento. Te voy a apagar la radio, ¿vale? Bien. ¡Ey, gatiti! Miau. Vale. ¿Quieres algo? Si encuentras un cazasynths, no lo subestimes. El chip es inútil si muere. Ay, pensé que iba a decir si muere él, si muere el cazasynths, y digo, joder, pues me lo complicas un poco. Y servir. Combustible del señor Mayoso, ¿me lo deja? Oiga. Si encuentras un cazasynths, no lo subestimes. Eso es que no me lo deja. El chip es inútil si mueres. Bueno, pero imagino que una vez consiga matar a un cazacín, él vendrá por mí. Menos mal que no he disparado a las de esto, Porque... En fin.
Vale, pues ha molado un montón, ¿eh? Lo vamos a dejar ya, obviamente. Pero ha molado un montón. ¿Dónde es el Cid? No sé qué es el Cid, pero está cerca de alguna zona que ya conocemos. Como digo, ha molado un montón el mar resplandeciente. De hecho, sí, se nota, ¿veis? Que esto es el cráter. La zona cero de ese debería ser. Y la verdad es que sí. Creo que voy a ir, puedo ir. No. Vale. Pues vamos a ir a casa. Bueno, lo vamos a dejar ya, ¿vale? Me voy a ir a casa, me voy a reestructurar. Voy a dejar la servo armadura un ratete, que ha hecho bastante. Y la voy a reparar, obviamente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y se guarda solo. Y nos vemos en el próximo. ¡Bua!